como explicábamos recién en el principio, un cambio muy importante que se ha dado en no alambrar los municipios, no alambrar los sistemas de salud y trabajar con esta nueva idea, ¿no?, de la red. Es decir, lo importante son los ciudadanos, lo que nos preocupa a todos los que trabajamos en el sistema de salud en esta región es que vaya donde vaya el ciudadano, al hospital Iriarte, a un centro de salud, o que venga aquí al hospital, al Julio Méndez, o que sea derivado del hospital El Cruce, vaya donde vaya, tenga la respuesta que necesita en ese momento. Y estamos todos trabajando para atenderlo de la misma manera en todos lados. Se están equipando todos los lugares, compartimos muchos profesionales, o sea, hay médicos del hospital El Cruce que van a venir acá, médicos del hospital de Quilmes que van al hospital El Cruce, del hospital Iriarte, también al revés, o sea, ustedes conocen que hay casos de cardiopatías congénitas que han sido operadas en los propios hospitales por profesionales de nuestro hospital. Creemos que este tipo de trabajo va aumentando y le queremos dar esa tranquilidad a los ciudadanos, que estamos trabajando por ellos. Falta mucho todavía, falta mucho, y falta mucho inversión, pero fundamentalmente trabajo nuestro para que esto se pueda llevar adelante. Es un paso importantísimo porque estamos avanzando con el proyecto que comprometimos desde el inicio de recuperar este hospital, ¿no? Como decíamos, va a cumplir 100 años el año próximo. Tuvo muchos años abandonado producto de las situaciones económicas financieras derivadas de la falta de presencia del Estado en el apoyo a las instituciones de la salud pública, en este caso de instituciones intermedias, porque no era un instituto de salud comercial, sino de instituciones sin fines de lucro que no pudieron sostenerlo, y después, bueno, se derivó en un conflicto judicial con pedidos de quiebre y demás, y a partir de ahí todo lo que ya conocemos, la decisión de recuperarlo, el apoyo de la provincia, de la nación, y hoy está acá nuevamente en funcionamiento con todas las especialidades necesarias para la atención primaria, con una atención en red con el hospital El Cruce y con los demás hospitales de Quilmes, y esto es fundamental. La gente tiene que saber que la persona que se atiende acá es como si atendiera en el hospital El Cruce, porque claro, ahora el hospital del Cruce, por todo lo que ha hecho acá el doctor Medina y todos los profesionales, se ha transformado en el gran hospital de referencia, ¿no? Es como que ahí vamos seguros. Y toda la gente quiere, si le duele el estómago, ya quiere ir al Cruce, ¿no? Tiene que venir a la atención primaria, a la unidad sanitaria, en este caso aquí. Y de acá el médico lo derivará, porque también vienen los profesionales, como dijo el doctor Medina, del Cruce a atender acá. No hace falta ir todo allá, sino un día vamos a llegar que no podemos entrar en el hospital. Así que el trabajo en red quiere decir eso, coordinar las atenciones, y también la gente aquí, si necesita una atención especializada de algún especialista que no está acá, se le hace por internet el turno, o sea, tampoco tiene que ir a hacer cola. ¿Qué es lo que se incorpora ya? Porque no lo, eso no se dijo. La semana que viene ya está funcionando el centro maxilofacial. Ustedes vieron que el municipio ha comprado todo el instrumental para hacer el primer nivel de atención en este lugar. Además de las especialidades que ya están funcionando, se incorpora este centro maxilofacial. Así que es la novedad. Y lo más importante es que ingresamos a la red del Hospital del Cruce. O sea, que cualquiera persona puede venir acá, no tiene que ir necesidad de ir al Cruce, y si es necesario va a haber especialista, inclusive que del Cruce atiendan acá, y si es necesario y la patología o la enfermedad así lo define, será derivado al Cruce.